Buenos días a todos y a todas. Bueno, parece que después de las últimas broncas, después de que intervenga el presidente, ya solo una parte del gobierno marcha a comer de balde. Los demás quedan. No es malo, no es malo que empecen ustedes a asumir responsabilidades. Quería, antes de entrar en cuestión, aprovechar la intervención desde esta tribuna para solicitarle al Partido Popular que canto antes expulse de su organización o alcalde de Vila de Cruces que acaba de recuperar insignias fascistas que estaban retiradas para volver a colocarlas en espacios públicos. Si tienen un mínimo de dignidad, les pediría que de forma inmediata expulsen del partido a alguien que no solo mantenga insignias, sino que las quita de los sitios donde estaban retiradas para volverlas a colocar en espacios públicos. Pero ahora nos traemos a un punto para hablar de empleo y para hablar de cómo un Partido Popular destruye empleo. Y luego de escuchar al presidente de este país hablar de las bondades del país, donde según él parece que estamos en lo mejor de los países posibles, claro, o mejor le pasa que no atendeu a todo lo que pasó durante esta sesión plenaria. Miren ustedes, en esta sesión plenaria se trataron cuestiones como Navantia, milleiros de despedidos, Freire Mar, decenas de familias despedidas. Y ahora, un ere de una empresa pública, o mayor ere de la historia del conjunto del Estado en una empresa pública, que vaya a elevar o desempleo a más de 1.600 personas. Un ere de la empresa Traxa y Traxatec, que supone o despedimento de más de 1.600 personas. Más de 150 familias en Galicia despedidas por una decisión política del Partido Popular. Es tanto así que una decisión política, que miren ustedes que una empresa que tiene sueldos multimillonarios y un gabinete dedicado a las políticas de personal con más de 100 personas, resulta que contrata por un contrato millonario que se negaron a darle a parte social a KPMG, qué casualidad, para gestionar o despido de 1.600 personas. En este país, cuando hablamos de liquidar empresas públicas, cuando hablamos de destrozar, por ejemplo, a banca, segundo pública, lo que hacemos siempre es contratar a estas empresas que lo único que hacen es liquidar lo público para dar negocio a las empresas privadas. Y dice KPMG, en esa propuesta de despedimento de 1.600 familias en el conjunto de Estado, más de 150 en Galicia, que fai por causas económicas, productivas y organizativas. Es falso. O fai por cuestiones políticas, por un modelo ideológico político que ni compartimos, pero queremos denunciar. Y lo queremos denunciar porque no se puede plantear un ERE de 1.600 personas en una empresa que en los dos últimos años dio más de 32 millones de euros de beneficios y que supuestamente a final de este año vaya a dar pérdidas. Pero miren ustedes, de esta empresa hay más de 188 personas que cobran más que el presidente del Estado. Hay más de 40 personas elegidas a dedo por los gobiernos del Partido Popular, cargos políticos del Partido Popular, que cobran mucho más que el presidente del Estado. Y son nomeadas y elegidas por el Partido Popular. Y cuando en la mesa de negociación se les dice a estas personas que en vez de despedir o que hay que hacer un cargo retributivo que pone a topes por arriba, de tal forma que no haya personas que cobren más de 180.000 euros al año, se les dice que no. ¿Y qué es lo que falla la empresa? Acto seguido. Actuar despedido a 1.600 personas. ¿Qué casualidad? De estas 1.600 personas, a inmensa mayoría, más del 90% de despedimentos son peones e oficiales. Es decir, trabajadores, os técnicos, os directivos, esos no van a sufrir o despedimento. Por lo tanto, un gobierno que se dice austero y que tenga indecencia de decir que vaya a reducir a democracia reduciendo diputados porque hay que aforrar, es incapaz de aforrar en una empresa pública donde casi 200 personas cobran más que el presidente del gobierno. Me gustaría que eso se explicase, porque si tengo explicación, desde luego, yo no la puedo entender.
¿Quién a entende? A entende o Partido Popular e outros gobernos anteriores, que tamén o facían, que utilizan as empresas públicas como Traxa e Traxate como asientes de colocación dos seus militantes e dos seus simpatizantes. Todos sabemos en Galicia como se premia os cargos intermedios do Partido Popular, por exemplo, en Forcarei, algún parlamentario sabe ben do que falo, ou en Redondela, ou en Larín, con un puestiño en Traxa ou Traxate. E en moitos casos, con un puestiño que significa cobrar máis de 100.000 euros ao ano. Pois eso é o que hai que cambiar, e non despedir a xente para que, ao final, esta empresa pública acabe convertíndose nunha empresa de contratación. E é tanto así que non ten ninguna justificación este ERE que vai a provocar a miseria de centros de familias, é tanto así que non ten justificación que a empresa, con un plantexamento de 1.600 despedimentos, está a contratar a temporal. Pero é tanto así que non ten justificación que unha empresa que o goberno quere utilizar para facer esquirolaje profesional, todos recordemos as folgas da limpeza do Concello de Santiago ou do Concello da Contorna, tamén hai que explicarle como é posible que esta empresa, que é tan desastrosa e que dan tantas pérdidas, utilizase a contratación a través de TTs de persoas para facer esquirolaje durante a folga da limpeza de Madrid. Esa é a realidade deste país e deste goberno que utiliza empresas públicas para colocar os seus na mentras condena o despedimento a traballadores que levan moitísimo tempo traballando en Traxa ou en Traxate, pero que, por desgracia para eles, son peóns ou oficiais. Se fosen membros do goberno do Partido Popular, non terían eses problemas. Pero aparte nós, moi polo contrario do que dice sempre o goberno do Partido Popular, poñemos encima da mesa alternativas e solucións. É posible manter o emprego e incrementar o emprego nesta empresa pública. Pero para iso hai que tomar a nova decisión. A primeira, as administracións teñen que pagar a débeda que manteñen con Traxa e con Traxate. Hai unha comunidade autónoma, paradigma da corrupción e da modo de xestión do Partido Popular, Valencia, Galicia se está acercando por gracia demasiado tamén a ese modelo, que lle debe a Traxa e a Traxate 500 millóns de euros. Solamente con que Valencia fixese fronte a estas débedas, non habería necesidade de que este Nadal 150 meniños desas 150 familias despedidas en Galicia pasen un Nadal de desastre por unha decisión política do Partido Popular, que prefire regalarle cartos públicos ás empresas da Fórmula 1 que pagar a empresas públicas para que manteñan o emprego e, polo tanto, non condenen a miseria os seus traballadores. Pero que tamén Galicia, tamén Galicia, a comunidade galega, mantén débedas con Traxa e con Traxate. Esa comunidade que o señor Feijóo dice que paga, paga cando quere e como quere. Seguramente as empresas de irmáns de membros do goberno lles pagarán puntualmente. Hai outras a que non se lles paga tan puntualmente. Por lo tanto, a primeira necesidade que ten facer este goberno é exigir ao goberno Estado de que todo o Consello de Administracións salde a débeda con Traxa para evitar o despedimento. Pero a segunda cuestión que ten que poñer encima da mesa é unha tabla de salarios que impida que 200 persoas reciban casi o 30% da masa salarial do conxunto da empresa. E, polo tanto, decirlle aos seus, os que vai colocando a dedo nos cúpulas directivos de Traxa, que non poden ver Traxa como un lugar onde van a cobrar máis que o presidente do Estado por facer moi pouco. O que teñen que facer é un reparto deses cartos, para que así se poidan manter postos de traballo. Eu xa dixen desde esta tribuna moitas veces, non é un problema de pobreza de salarios por abaixo, é un problema dos ricos e de salarios por arriba, donde hai que atacar en aqueles que acumulan a riqueza que lle rouban a todos, e tamén Traxa é un exemplo. Non se pode consentir que uns poucos manexen cantidade de cartos que obrigan a despedir a outros. Pero tamén hai que cambiar as políticas empresariais que desde os gobernos de turno favoreceron estas cuestións. E vou a poñer un exemplo. Unha empresa que, segundo eles, ten que despedir a 1.600 persoas, sigue repartindo entre os altos cargos unha cousa que na plantilla chaman o chupito. Sabedes o que é o chupito? O chupito é que unha empresa pública aos responsables de cada obra lle reparte un 10% do coste desa obra para o seu bolsillo. Eso na mentras despiden a persoas. En moitos casos, sigo insistindo, os que reciben ese teñen o carné do partido do goberno no seu bolsillo. Pero despois non máis exemplos. Si temos un problema de coches oficiais na maioría
dos gobiernos, do Estado y también de este país, también aquí tenemos un problema. Y que a esos altos cargos se le regala un coche de empresa sin límite y que, por lo tanto, utilizan recursos públicos para su actividad privada y son capaces de que permitirle, porque así consta además los documentos de empresa, de que esos coches de empresa son utilizados, porque así o permiten, remate, como parte de salario durante o tiempo de ser y el fin de semana de estos directivos. Por tanto, nos creemos que no se puede consentir que dentro del Estado, dentro de una empresa pública, se despidan a 1.600 personas, porque no es necesario y además porque hay alternativas. Y alternativa va a ser por austeridad por arriba. Austeridad por arriba. Justo al contrario de lo que ustedes predican. Predican una cosa, pero fan otra. Por eso a ustedes les da igual plantear aquí que quieren reducir parlamentarios. Porque esa excusa para reducir democracia, porque los que tienen un carnet de un partido, se les encontrará un chollino o aquí o en otro lugar. Por eso nos pedimos tres cosas. Que se opone a este Parlamento o de extinción, que se habiliten mecanismos para plantear que hay otras posibilidades y, desde luego, para que se pongan salarios máximos en una empresa pública que no puede consentir estas acciones.